Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, Graciela. Muchas gracias por tantas invitaciones. No es la primera vez que estoy acá en la universidad y además compartiendo con ustedes no solamente paneles, sino escuchando panelistas y también militando. Bueno, recuerdo la movilización del Ni Una Menos, la radio abierta, la salida a la calle, el abrazo simbólico, o sea, bueno, es muy significativo los saberes de esta universidad, este lugar del saber que se aproxima cada vez más al lugar del saber que tenemos todos y todas en lo cotidiano, y en lo que nos pasa cotidianamente en la vida con nosotras mismas, nosotros mismos y nuestros entornos. Me resulta difícil no enmarcar este día en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sobre todo, es un día de conmemoración, porque es un día de lucha, es un día de reivindicación, es un día muy significativo para todos y para todas, sobre todo para muchas mujeres que, como nosotras, voy a hablar como militante feminista, como mujer, como trabajadora, porque estamos en un momento donde me parece que, bueno, siempre hemos hablado así francamente, pero me parece que el tiempo amerita poder poner algunas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Para poder pensar entre todas y todos hacia dónde vamos, cómo seguimos construyendo, cómo seguimos aportando, no solamente desde lo formal, sino también desde lo informal y desde las distintas áreas. Hablaba, bajando o subiendo las escaleras con Graciela, de la importancia de poder encontrar y poder continuar con nuestro relato, con lo que venimos construyendo, con lo que supimos construir durante muchos años, no hablo solo por mí, sino muchas mujeres antes que yo, construir una pedagogía de la educación sexual integral, poder tomarla, poder asirla, poder militarla en todos los lugares en donde nos encontremos trabajando o en nuestros hogares, en las distintas familias homosexuales, heterosexuales, etc. Me refiero a la familia, lo que uno considera su familia, puede ser una amiga, amigos, etc. Eso lo venimos charlando. Entonces, no quería dejar de mencionar este 8 de marzo, que es un 8 de marzo muy especial, y por otro lado, los 10 años, vamos a separar, por un lado el 8 de marzo, por otro lado los 10 años de la Ley de Educación Sexual. Con respecto a este 8 de marzo, para el movimiento de mujeres, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, hemos podido sentarnos a discutir y a concluir varios grupos, acá Vanessa ha estado también participando, como otras compañeras y compañeros, donde pudimos concluir en un documento que nunca un documento lo dice todo, nunca terminamos de escribir y de acordar un documento, pero la etapa lo amerita, y el documento plantea más o menos que el problema de la democracia se resuelve con más democracia, no con represión, ni con miedo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado quería señalar, que me parece que tenemos que tener muy en cuenta, el mensaje que dio nuestra vicepresidenta de la Nación. Me cuesta mucho decirlo, discúlpenme, pero me cuesta mucho decirlo. En realidad hay un videíto, no sé si lo vieron, donde la verdad, para mí, mi interpretación es, bueno, bienvenidos nuevamente a la heterosexualidad. Así que me parece que
tenemos una etapa donde vamos a tener que seguir discutiendo, porque hace 10 años lo discutimos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y traje la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde plantea claramente la perspectiva de género. Hay 3 artículos muy precisos y muy claros, por eso la ley de la Ciudad de Buenos Aires incorpora la perspectiva de género, no así la ley nacional. Independientemente de lo que hemos avanzado, estoy hablando del debate de hace 10 años y un poquito más, en el 2004, cuando hubo 2 despachos. Un despacho se llama consensos en relación a una ley, donde hubo 2 despachos, uno de mayoría, otro de minoría, por supuesto el nuestro era el de mayoría. Entonces se hizo todo lo posible para que nuestra ley, nuestro proyecto de ley no fuera posible y no fuera votado. Le damos la bienvenida a Luciana. Hola, Luciana. Bueno, qué suerte, Luciana, porque iba por el debate del 8 de marzo y bueno. Entonces, nada, me parece significativo, simplemente lo pongo sobre la mesa, ese pequeño videíto de la vicepresidenta de la Nación invitándonos a reflexionar a nosotras como mujeres, qué queremos hacer, qué queremos para el futuro, etcétera, 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 y qué camino deberíamos ir tomando. Para mí lo estaba leyendo, se lo habrá escrito en un varón que piensa que tenemos que ser solamente procrear, debemos procrear y nada más. Es maravilloso ser madre, es maravilloso ser tía, es maravilloso ser hermana. O sea, nunca estamos nada, es maravilloso. Ahora, bueno, nuestro cuerpo es nuestro y lo que nuestra identidad también tiene que ver con eso. No quería dejar de plantearlo porque me parece que hay que darle un marco a lo que estamos por hablar. Esto es en relación al 8 de marzo. Independientemente del tema de violencia, que han salido algunas notas en relación a violencia contra las mujeres, donde se plantea que el Estado, bueno, que hay que modificar algunas cuestiones, yo quiero agregar a eso de modificar las leyes y todo eso. La verdad es que podemos hacer la mejor ley posible, pero si un juez, una jueza, no caratula como debe caratular, no aplica la ley como debe aplicarla, podemos tener la mejor ley de Suecia, etcétera, etcétera, pero la verdad, nuestros jueces dejan mucho, juezas, dejan mucho que decir. No me voy a meter en ese tema. Para otra vez, jueces. Con respecto al debate que se dio hace más de 10 años, porque arrancó en el 2004, por lo menos, en lo que a mí respecta, ya había una ley presentada, se había discutido en comisiones, pero en el 2004 se logró un despacho de mayoría, teníamos mayoría en la comisión. Voy a resumir, el debate que se daba era si el Estado proponía los contenidos o si los contenidos los fijaba la familia. Eso era por un lado. Por otro lado, perspectiva de género, sí, perspectiva de género no, y llega con la Constitución bajo el brazo, y ahí estuvimos debatiendo el tema. Y los sectores más conservadores de todas las iglesias, no de una sola iglesia, los sectores más conservadores, bueno, hubo misas en la calle, hubo rezos, rezaban por mí, rezaban por todo el mundo. Bueno, hubo columnas de opinión en los diarios muy fuertes, ofendiéndonos. Una de ellas la firmaba Grondona directamente. Y bueno, por suerte está Luciana acá, y recuerdo una charla que tuvimos con ella telefónicamente, lo quiero decir, porque lo recuerdo siempre, porque muchos compañeros y compañeras me decían, tenés que contestarle a Grondona, ahí donde está la Grondona. Entonces,
La verdad, a mí no me convencía esta cosa de ir contestando y que ellos me marquen la cancha cuando yo quería decir lo que quería decir, cuando nosotros estábamos seguras que era necesaria una ley de educación sexual integral para la Ciudad de Buenos Aires. Conversando con Luciana, Luciana me dijo, mira Ana, dejemos de hablarle a las minorías y pasemos a hablarle a las mayorías. Así que un domingo volvía de hacer compras y recordaba el consejo de Luciana Pecker y bueno, a partir de allí siguió nuestra lucha. Cada vez que teníamos algún problema interno dentro de la legislatura con los sectores más conservadores, yo me comunicaba con muchas periodistas amigas y ellas estaban ahí al pie del cañón, publicando, acompañando, develando, difundiendo, e inclusive todo un área, digamos, no tan formal, pero no tan formal, pero algunas agrupaciones acompañaban. En ese momento ni siquiera los grupos y organizaciones de feminismo entendían muy bien lo que se estaba debatiendo hasta que participaron de la sesión en el 2004. Por supuesto, Graciela, que era funcionaria, bueno, ella y otra compañera inventaron un mail como si fuera solo si solas, una cosa así. Inventaron un mail y fueron adhiriendo distintas organizaciones a la ley, al proyecto de ley que nosotros estábamos proponiendo. Bueno, lo mismo pasó en el 2000, perdimos nosotros y también perdieron ellos. A partir de la ley de educación sexual se modificó el reglamento interno de la legislatura. Imagínense si le interesaba a Santiago de Estrada línea directa con la becaría o no. En el 2005 lo que ellos hacen, nosotros también seguíamos teniendo mayoría en la comisión, entonces ellos juntaron 10.000 firmas para que no se trate la ley. Nosotros propusimos una consulta popular que no prosperó, por supuesto. Bueno, no se trató la ley porque la presión de la iglesia fue fuerte, de las iglesias fuertes. Hasta que finalmente en el 2006 el diario La Nación hace una encuesta con sus lectores, para sus lectores, porque yo intenté votar, pero no pude. Y ahí la pregunta era, ¿usted cree que el Estado, cuando ya es ley, era ley, ¿no? Pero preguntan, ¿usted cree que el Estado debe fijar los contenidos básicos comunes o cree que es la familia? Y casi el 80% votó que creía que el Estado debía fijar los contenidos básicos comunes. A partir de ahí, y con esto voy a ir cerrando, a partir de ahí, Marcos Peña, en ese momento era el presidente de la Comisión de Educación, vino a mi despacho, me trajo un papelito y me dijo, bueno, esto es lo que nosotros proponemos, repito. Creemos que. Bueno, yo le dije, bueno, nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos, cuando nos parece que podemos coincidir. Y por otro lado, tuvimos la suerte que Alberto Cileoni sea el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y no me canso tampoco de decirlo. Y realmente le pedí al presidente de mi bloque que me acompañara a ver al ministro, y así fue. Lo fui a ver al ministro de la Ciudad de Buenos Aires y les pido por favor que lea
la ley, el proyecto de ley, olvidando todo comentario, nada de mí, de ningún comentario ni mío ni de nadie, y que veamos juntos a ver qué podíamos hacer. Bueno, luego de ello se conformó una mesa, porque el PRO me mandó decir que estaban dispuestos a discutir el tema, que los jóvenes y jóvenas, creo yo, que los jóvenes tenían derecho a la información, y ellos se basaban en este principio, digamos, como derecho a la información. A partir de ahí se conformó una mesa con todos los bloques y se comenzó a redactar una ley con algunos puntos muy concretos, porque había temas en los que nosotros pensábamos que debía estar en la ley, porque lo que no se escribe, los docentes sabemos que no se da en las escuelas, lo que no se dice no se da, y lo que no se dice se aprende igual. Entonces, de esa comisión sale un despacho de consenso, inclusive casi se va todo al diablo el ministro Silva y dice, no, vamos a tener que llegar al... Tiene que empezar a los tres años. Y bueno, a los 3 años empezar con la educación sexual integral. Y bueno, se me acerca el proyecto 93, a los 4 años. Y se me acerca Santiago Estrada, dijo: mirá, si vos presentás a los 3 años, yo tengo que hacer un despacho de minoría. Digo: no, Santiago, todos tenemos palabra. Nosotros, por lo menos, tenemos palabra. Decimos, a partir de la etapa inicial, son los 4 años, a partir de la etapa inicial, así planteamos que ingrese la educación sexual en las escuelas. Solo voy a terminar con una reflexión que ya lo dije en una columna, pero yo creo que el PRO sabía que ganaba, acompañó la ley de educación sexual integral. Todos los intentos que hay son válidos, realmente son importantes. Hay educación sexual integral, pero es en el área informal. Yo participé en una charla de UTE donde hay escuelas que trabajan desde el área de literatura, que es lo que más me interesa. Por ejemplo, se habla sobre trata, se habla sobre violencia, se habla sobre sexualidad. Creo que hay, además de las políticas de Estado, que desde la Nación, eso lo va a contar Mirta, en la ciudad de Buenos Aires se ha avanzado, se trabajó en currícula en primaria, en secundaria, pero falta la currícula de formación docente, que todavía no está, y la capacitación en servicio, que sí se hizo en provincia de Buenos Aires y no en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que para nosotros hay un desafío muy importante, porque sé que hay un esfuerzo muy grande y sí va a seguir el esfuerzo muy grande a nivel nacional, pero esto es un arrastre silencioso. Nosotros tenemos que militar y acompañar, si tenemos cuadernillos, si tenemos capacitación online, si tenemos, bueno, todo va a ir sumando, porque creo que la violencia simbólica no ha sido erradicada, y la violencia simbólica hoy está siendo transmitida al mayor alto nivel, al nivel más alto del poder en la República Argentina. Gracias.